Bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy he preparado una tarta especial para el Día del Padre que está de rechupete. Sobra decir que cualquier ocasión o cualquier fecha señalada podemos preparar cualquier tipo de tarta y esta no va a ser menos, porque seguro que os va a encantar. Tiene el relleno de tarta de la abuela que a todo el mundo gusta. Quedaros a ver el vídeo y ya me contaréis. Espero que os guste. Para preparar el bizcocho vamos a necesitar 4 huevos de tamaño grande, 200 gramos de harina de trigo todo uso, harina de trigo de repostería, la que no lleve leudante, y 200 gramos de azúcar. Lo primero que haremos será batir los huevos enteros junto con el azúcar con una batidora eléctrica durante unos 7-8 minutos o hasta que tripliquen su volumen. Los huevos ya están perfectamente batidos, han triplicado su volumen. Voy a parar la batidora y voy a tamizar la harina. También lo podemos ir haciendo mientras que se baten los huevos. Y ahora voy a ir incorporándole la harina poco a poco y batiendo a la velocidad más lenta de la batidora. Cuando ya tenemos la harina integrada, removemos con una espátula para asegurarnos de que se ha integrado perfectamente por los laterales y por el fondo del bol. Este bizcocho no lleva levadura química, por lo cual siempre es interesante remover con movimientos envolventes para conseguir que el aire del batido no se baje. Y una vez que ya lo tenemos listo, lo vamos a verter en un molde. Yo tengo aquí un molde de 23 centímetros por 23, es cuadrado y tiene 6 centímetros de altura. Lo tengo forrado con papel encerado o papel de horno y voy a verter la masa. También tengo el horno ya precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo, o 350 grados Fahrenheit. En este caso no voy a ponerle ventilador, pero si vosotros queréis utilizar el ventilador, acordaros siempre que necesita 10 grados menos de temperatura. Acoplo bien la masa en el molde y una vez que lo tenga listo lo voy a llevar a hornear a la misma temperatura durante unos 30 minutos o hasta que al pincharlo compruebe que ya está perfectamente horneado. Acabo de sacar el bizcocho del horno. En mi horno ha estado justo 30 minutos hasta que he pinchado y he comprobado que estaba perfectamente cocido. Lo voy a dejar enfriar sobre una rejilla antes de utilizarlo. Este bizcocho, si lo dejamos de un día para el otro, mucho mejor, porque coge la miga más consistencia y como lo vamos a almibarar, pues va a quedar muchísimo mejor. Para preparar el almíbar para mojar el bizcocho vamos a necesitar 250 ml de agua, 100 gramos de azúcar y un palo de canela. Para hacer el almíbar ponemos un cazo al fuego, vertemos el agua, le añadimos el azúcar, mezclamos un poquito y le ponemos el palo de canela partido a la mitad. Voy a esperar a que comience a hervir y una vez que comience a hervir voy a bajar la temperatura a un fuego medio bajito y dejaré cocinar por 5 minutos. Cuando pasen los 5 minutos apago el fuego y ya lo tenemos listo. El relleno de la tarta lo vamos a preparar con crema pastelera y crema pastelera al chocolate. Para ello vamos a necesitar 1 litro de leche, 6 yemas de huevo y 2 huevos enteros, 200 gramos de azúcar,
90 gramos de maicena o almidón de maíz, una cucharada de vainilla en gel o extracto de vainilla, 150 gramos de chocolate especial para postres, chocolate, en mi caso es chocolate negro, tiene un 55% de cacao. Y también le vamos a poner galletas al gusto, la cantidad necesaria. Para preparar la crema vamos a poner las 6 yemas y los 2 huevos enteros en una olla. Mirad, yo las 6 claras que no voy a utilizar en esta receta las he puesto en una bolsa de congelados y la voy a llevar a congelar. Y en el congelador me aguantan hasta 2 meses. Ahora vamos a añadir a la olla el azúcar, la maicena o almidón de maíz y la leche. Voy a mezclar muy bien hasta que se integren todos los ingredientes. Ya tengo todos los ingredientes bien mezclados y le voy a añadir la cucharada de esencia o gel en vainilla o vainilla en gel. La verdad que a mí este formato me encanta, le da un sabor delicioso. Mezclo muy bien y ya lo vamos a llevar a cocinar. Ponemos la olla al fuego a una temperatura media y cocinamos hasta que comience a hervir sin parar de remover. Cuando ya comienza a hervir, vemos también que comienza a espesar bastante. En este momento removemos enérgicamente y seguimos cocinando durante un par de minutos. Y ahora ya tenemos la crema pastelera lista. En este momento vamos a apagar el fuego y vamos a separar a un recipiente que he puesto las lágrimas de chocolate. Le vamos a retirar de la crema aproximadamente 600 gramos o la mitad. Me voy a ayudar de un cazo y lo vamos a ir vertiendo sobre el chocolate. Así se va a derretir perfectamente. Ya tengo la mitad de la crema y voy a esperar un minutito a que se caliente un poquito el chocolate antes de mezclarlo. Y la crema que queda en la olla la voy a cubrir con papel film para evitar que se haga una costra. Como ya ha pasado un par de minutitos, voy a mezclar y voy a ir integrando el chocolate que ya vemos que está fundido con el calor residual que ha dejado la crema. Mezclaremos bien hasta que tengamos una crema lisa y completamente homogénea. Voy a partir el bizcocho por la mitad, pero mirad, en el mismo molde donde lo he horneado lo he cubierto con papel film y lo voy a dejar ahí un momento reservado. Voy a retirarle el papel al bizcocho y lo voy a cortar con una lira, pero lo podemos cortar tranquilamente con un cuchillo de sierra. Mirad qué pinta tiene este bizcocho, súper tierno, jugoso y huele de maravilla. Voy a colocar la parte que estaba abajo en su posición inicial dentro del molde. Así es como se ha horneado y lo voy a colocar de la misma manera. Y ahora con el almíbar que lo he puesto en un biberón voy a humedecer o a regar muy bien todo el bizcocho para que se quede bien mojadito. Ya lo tengo bien regadito y ahora le voy a colocar aproximadamente la mitad de la crema pastelera, que aún está caliente. Así se va a extender perfectamente. Extiendo muy bien con una paletina. Como la crema pastelera la hemos dividido en dos partes, esta es la crema pastelera de vainilla. Ya la tengo bien extendida y ahora voy a cubrir con una capa de galletas. Yo estoy utilizando galletas Lotus, pero se puede utilizar la galleta que más os guste. Por encima de la capa de galletas también vamos a extender la otra mitad de crema pastelera, la crema pastelera de vainilla. Y cubrimos con otra capa de galletas. Siempre vamos a ir presionando un poquito para que quede bien fijada la crema. Y lo hacemos mientras que la crema esté caliente, porque así las galletas no hace falta pasarlas por ningún líquido. Sobre esta capa de galletas también vamos a poner la mitad de la crema de la crema pastelera de chocolate. Y la extendemos también para dejarla bien lisita. Y volvemos a cubrir con otra capa de galletas.
Sobre esta última capa de galletas ponemos el resto de la crema de chocolate. Y una vez que la tengamos, también la vamos a extender muy bien. Y ya sobre esta última capa de crema de chocolate vamos a colocar el bizcocho. Mirad, le he recortado un poquito, que hacía un poquito de copete, para dejarlo bien igualadito. Lo vamos a colocar con la base hacia abajo. Y ahora presionamos ligeramente y lo humedecemos bien con el almíbar, que quede bien regadito. Ya tengo todo el almíbar, el bizcocho está bien regadito y con el papel film sobrante vamos a envolver muy bien. Y ahora, cuando ya lo tenga bien envuelto, lo voy a llevar a la nevera de 4 a 5 horas o mejor de un día para el otro. Presionamos un poquito para que se quede bien asentadito y a la nevera a esperar. La cobertura de la tarta la vamos a preparar con 500 ml de nata para montar o crema de leche para batir que esté bien fría. 90 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable y le vamos a hacer unas ganas para decorar con 80 gramos de chocolate especial para postres y 80 ml de nata o crema de leche para batir. Voy a batir la nata con unas varillas eléctricas y a una velocidad media hasta que comience a tener cuerpo. Ya está un poquito más espesa, ya empieza a tener cuerpo y en este momento vamos a comenzar a añadirle poco a poco el azúcar. Le añadimos poquito a poco hasta que esté toda integrada. Y seguimos batiendo hasta que se formen surcos profundos y quede bien firme. La nata ya la tengo lista, mirad qué espesa y qué firme ha quedado. La voy a reservar en la nevera hasta que la vaya a usar. Cuando ya ha pasado el tiempo de reposo de la tarta, la vamos a desmoldar. La podemos tener hecha del día anterior, incluso de 2 días antes. Es una de estas tartas que nos van a ayudar mucho a tenerlas preparadas y estar libres en el último minuto. Le coloco la bandeja encima. Voy a intentar dejarla bien centrada y ahora le voy a dar la vuelta. Y ya solo así, mirad qué aspecto tiene más estupendo. Voy a alisar un poquito los laterales con una paletina o con un cuchillo para que se quede bien lisita. Y ahora la voy a ir cubriendo por encima y por los laterales con la nata montada. Ponemos una cantidad y la repartimos muy bien para dejarla bien lisita. Ya la tengo toda bien cubierta por los laterales y por encima y voy a utilizar una espátula que tiene puntas dentadas para hacerle una pequeña figura aquí en los laterales. Simplemente voy a arrimar y voy a ir estirando la plaquita esta para que se le queden unas líneas. La voy a reservar en la nevera mientras preparo la ganache. Para preparar la ganache vamos a calentar la nata en un cazo o en el microondas hasta que comience a hervir. Vertemos la nata sobre el chocolate, que debe de estar troceado o, como en mi caso, en formato de gotas. Y vamos a esperar un par de minutos hasta que el chocolate se atempere y comience a fundirse. Ahora mezclamos bien hasta que se integre con unas varillas o con una espátula. Ya lo tengo casi listo. Si se os enfría mientras que lo estáis mezclando y veis que aún quedan trocitos sin deshacer, se puede calentar unos segunditos en el microondas hasta conseguir que el chocolate se derrita por completo. También, si queremos darle un poquito de brillo a esta ganache, le podemos poner una cucharada de mantequilla. Ahora, una vez que ya lo tenemos bien disuelto, vamos a esperar hasta que se quede un poquito más templado para que tenga un poquito más de consistencia. He puesto 2 mangas pasteleras dentro de 2 vasos, porque en una voy a verter la mayoría de la ganache y en la otra voy a poner un poquito para luego hacer la inscripción de la tarta.
Cuando la ganache ya está un poquito más fría, vamos a ir poniendo, mirad, yo he cortado la puntita de la manga pastelera, no demasiado grande, porque siempre puedo seguir cortando. Entonces voy a ir dejando caer chorritos de lo que es la ganache por el borde para que se vaya deslizando y me vaya haciendo ese efecto de gotas que van cayendo. Si es necesario, vuelvo a repasar hasta que tenga la forma que a mí me gusta. Sigo poniendo ganas hasta que esté a nuestro gusto. Ya la tengo a mi gusto y le he dejado un poquito de ganas por aquí por encima, porque mirad, yo tengo aquí unas bolitas, unos esmaltes, unos conguitos, lo que nosotros queramos, que se los voy a ir colocando por encima, y aprovechando que todavía está la ganas sin solidificar del todo, me va a servir de pegamento para que se queden bien pegaditos. Pero esto siempre a nuestro gusto. Y ahora con la otra manga pastelera le he cortado la puntita finita para poder hacerle las letras. Y como es para el Día del Padre, voy a poner Feliz Día Papá. Por lo menos voy a intentar que me quede lo más bonito posible. Aunque podemos utilizarla para cualquier otro evento o otra fecha señalada. Y yo creo que así está muy bonita y la verdad lo que está es súper deliciosa. La voy a dejar en la nevera hasta el momento de servir. Y después de unas horas en la nevera ya tenemos nuestra tarta lista para servir. Mirad qué bonita queda y sobre todo queda deliciosa. Como siempre os digo, probadla, os va a encantar. Voy a cortar una ración generosa para que se vea bien cómo está el corte por el interior. Y ya os digo que mirad, el cuchillo entra como si fuese mantequilla. Y mirad qué pinta, qué aspecto que tiene. Voy a coger un trocito que enseguida voy a probar porque esto está diciendo cómeme. Mirad qué jugoso, qué espectáculo, por Dios, qué maravilla. Así que por vosotros y por todos los padres, un abrazo muy fuerte para todos y feliz día. Enseguida os cuento qué tal está. Madre mía, qué bueno que está esto, por favor. El sabor inconfundible de la tarta de la abuela, con el bizcocho muy mojadito, con el sabor acaramelado de las galletas Lotus que le hemos puesto, pero que podéis poner cualquier tipo de galleta que va a quedar igualmente rica. Y el puntito de la nata le da esa cremosidad que tiene todo el conjunto la tarta, sabores de siempre, pero que siempre está deliciosa. Así que sin más, por vosotros, porque esto está de aquí al cielo. ¡Feliz día! Dios mío, me voy a controlar para no comerme todo ese trozo. Seguro que no, porque voy a compartir, pero esto está de 10. Si os ha gustado mucho la receta, regaladme un me gusta, que así me ayudáis mucho a poder seguir grabando vídeos. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, porque vais a encontrar esta receta y muchas más igual de deliciosas. Además, es gratis y activando la campanita recibiréis un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Compartirlo con la familia y amigos y no olvidéis que cada semana tenéis dos nuevas recetas. Y además, si preparáis esta receta o cualquiera otra de mis recetas y queréis que yo las vea, hacerle una foto y subirla a Instagram. Etiquetarme como @lacocinadelolidominguez y yo así las podré ver y os aseguro que me va a hacer mucha ilusión.